La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿La basura no? La basura sí que se crea y en muchas ocasiones tenemos dificultades para destruirla. Hoy en Hazte la Lista, la basura que no desaparece. ¿Te has parado alguna vez a pensar cuánta basura generas al día? Contando las que se generan en las casas, más las comerciales y las que son el resultado de la limpieza de calles y parques, la media asciende a 1 kilo por persona en lugares como Latinoamérica y hasta 2 kilos en países como Estados Unidos. En el Pacífico Norte existe una aglomeración de plásticos y desechos marinos llamada la Isla de Basura. Aunque sus dimensiones no se pueden calcular exactamente porque la isla no se ve desde el espacio, se estima que ocupa una región de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 3 veces la península ibérica. Afortunadamente, algunos materiales se pueden reciclar con relativa facilidad. El papel se puede reciclar hasta 11 veces. Muchos tipos de plástico se reciclan relativamente bien y el vidrio lo hace eternamente. Así que cada vez que tires un vidrio a la basura, piensa que es como un elfo en la batalla de Helm, alguien que estaba destinado a vivir eternamente. Al año mueren casi 4 millones de personas por la contaminación del aire y gran parte de esta contaminación la generan las quemas de basura. ¿Has visto alguna vez un neumático arder? ¿Te imaginas algo más tóxico? Ríete tú del humo negro de Lost. Solo los 50 vertederos más grandes del mundo albergan una cantidad de residuos equivalente a entre 200 y 300 veces el volumen de la Gran Pirámide de Giza y 6 veces el área de Central Park. Fresh Kills, en Staten Island, fue durante más de 50 años uno de los vertederos más grandes del mundo. En la actualidad se ha iniciado un proyecto de transformación que lo convertirá en un parque natural el doble de grande que el Central Park. El 20% de la población mundial consume el 75% de los recursos del planeta y es responsable del 75% de la contaminación. Esto contradice el mito de que los que más contaminan son los países en vías de desarrollo. Además de para el ser humano, algunos residuos son muy peligrosos también para los animales. Hablamos sobre todo del plástico, que atrapa, ahoga e intoxica a más de 100.000 mamíferos marinos y hasta 1 millón de aves. Estados Unidos y Europa son los principales exportadores de basura electrónica del mundo. Casi la cuarta parte de los aparatos eléctricos que tiramos acaban en China, India o algún país africano. En 2017, el número de ordenadores, tablets y móviles desechados superará los 65 millones de toneladas, el doble de los que había en 2005. Y por si ensuciar nuestro planeta no fuese suficiente, el ser humano también está ensuciando el espacio con su chatarra espacial. Así es, los componentes de satélites y cohetes que se quedan obsoletos o dejan de funcionar están actualmente orbitando alrededor de la Tierra. El plan de la Agencia Espacial Rusa es limpiar estos componentes y enviarlos todos a una órbita cementerio más alejada del planeta. La cantidad de basura que generamos es un problema real que hay que afrontar con algo más que órbitas cementerias. ¿A ti qué medidas se te ocurren?